Should I, should you should be hearing me you should be hearing me talking down this handheld now 1 2 3 6 7 8 9 10, ten 9 8 7 6 yeah. 1 2 yeah loud and clear yeah so if four. i was speaking in sats yeah Good morning, can you hear English channel? Um, Spanish. No? Bueno, okay. eh, buenos días, tengan todos que quizás el primer anuncio es de que la sesión va a ser en español, pero hay traducción simultánea eh, a inglés y portugués, así que si necesitan eh, su traducción, por favor. Eh, buenos días, soy María José Jarquín, eh, trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias a todos por asistir a pesar de la temprana hora y siendo viernes. Pero bueno, nos convoca hoy la región de las Américas. Son 17 países que han asumido el compromiso de gobierno abierto, 16 planes de acción que ya están presentados y publicados, que representan 358 compromisos, procurando esto ser los más concretos, 358 compromisos de los cuales el 80% o alrededor del 80% apuestan a mejorar los servicios al ciudadano y aumentar la integridad principalmente el acceso a la información como herramienta para la transparencia. Cabe destacar también que de este universo de compromisos, más del 60% conlleva soluciones digitales, apalancadas en estas nuevas herramientas de información y tecnología a disposición de gobiernos y sociedad. Esta es la agenda de las Américas, una agenda que organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo hemos asumido también como propia y lo han hecho otros organismos que se anunciara ayer, incluyendo la OSD que nos acompaña esta mañana. Esto representa un conjunto de retos y oportunidades y es precisamente ese el objetivo que nos convoca esta mañana. Para ello nos acompaña, para conversar eh, sobre esto, nos acompaña el licenciado Julián Alonso Olivas, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones públicas y encargado de la Secretaría de Función Pública del Gobierno de México. En breve esperamos que se nos sume la doctora Jacqueline Pechar Mariscal. Ella es comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información del Gobierno de México. Nos acompaña también ya en la mesa el señor Carlos Santizo, el jefe de la División de Capacidad Institucional del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Rolf Altert. Él es director de Gobernanza Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OSD. Y el señor Wagner Dinis, él es director gerente de W13 de Brasil. Sin más introducción, paso la palabra al señor Julián Olivas. Gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es para mí un honor darles la bienvenida a esta sesión regional de las Américas en el marco de la cumbre anual de la Alianza para el Gobierno Abierto. Saludo con agrado a los integrantes de este panel, que ya han sido mencionados, al señor Carlos Santizo, a Rolf Alter, a Wagner Dinis y también a Claudio Alvarado, subsecretario de la Presidencia de Chile. El objetivo de esta sesión es discutir los principales retos que enfrenta la Alianza en los países miembros de América y las experiencias que hemos vivido. Este espacio deberá permitirnos también compartir aquellas prácticas que hemos puesto en marcha para lograr la integración de los planes de acción participativos innovadores y estratégicos que deriven en compromisos de alto impacto para los ciudadanos. Estoy seguro que al compartir estas reflexiones llevaremos nuevas y mejores ideas a nuestros países que nos permitan hacer mejor las cosas en esta importante tarea que hemos asumido. En México estamos convencidos de que un gobierno abierto debe ser capaz de permitir el desarrollo de una relación más constructiva entre el Gobierno y la sociedad y, sobre todo, más cercana que genere confianza y certidumbre con respecto a la acción política. El día de ayer veíamos el énfasis que se ponía a la relación estrecha que debe existir entre la ciudadanía y el Gobierno. Al asumir la copresidencia de la Alianza, lo hacemos con mucho entusiasmo, entendiendo que nuestra actuación como país debe basarse en un compromiso compartido, es decir, no solo por parte de las instituciones públicas, sino también por parte de la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general. Un ejemplo de lo anterior es el esfuerzo conjunto hemos realizado en el proceso de integración del Plan de Acción Mexicano 2013-2015, cuyos compromisos fueron generados con la participación de más de 200 actores y expertos en diversas materias, entre académicos, servidores públicos e integrantes de la sociedad civil. Mediante un proceso participativo de análisis y reflexión, se generaron 17 compromisos puntuales sobre las prioridades nacionales en materias como compras públicas, agenda digital, competencia y fomento económico, política social, medio ambiente y cambio climático, infraestructura, transparencia presupuestaria y fiscal, justicia y seguridad, y energía e industrias extractivas. Asimismo, es necesario resaltar que nueve compromisos de este plan de acción han sido incorporados a partir de la revisión de la información derivada de la política de transparencia del Gobierno de la República Mexicana. Con estas acciones lograremos en los próximos días la integración final de un plan de acción participativo, innovador e incluyente, con 26 compromisos claramente establecidos en temas de interés ciudadano y sobre aquellos asuntos de alta prioridad en la agenda pública de nuestro país. Con esta experiencia y en coordinación con el Gobierno de Indonesia, impulsaremos el apoyo técnico regional para el seguimiento de los compromisos de los planes de acción de los países, así como para guiar y acompañar el proceso de elaboración de los mismos con el objetivo de minimizar las dificultades y promover la integración de planes de acción más ambiciosos, con compromisos de mayor impacto, donde se involucren otros sectores, otros poderes y otros niveles de gobierno. Es sin, duda, será, sin duda, esto será el gran reto que deberemos de asumir en los días por venir. Muchas gracias. Para, para conversar y compartir con nosotros el rol de los multilaterales como un socio de la agenda de las Américas en esta apuesta por gobiernos cada vez más abiertos, nos acompañan, como mencionaba el señor Carlos Santizo y el señor Rolf Alter. Paso la palabra al señor Carlos Santizo. Gracias. ¿Cómo sí, buenos días. A, y en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, a también a darle la bienvenida a esta sesión de discusión y de intercambio y para el banco es un placer estar aquí con ustedes y, y en asociación con el, eh, el, la iniciativa de gobierno abierto y igual compartir con ustedes un par de puntos desde desde nuestra perspectiva de, del, del banco eh, de con, por qué la iniciativa importa y qué podemos hacer para apoyarla y acompañarla desde el banco eh, y primero que primero el, nos parece que este es una iniciativa muy importante. Es muy importante en términos de la agenda que está articulando y de la, del apoyo a rearmar una agenda de, de, de apoyo a la transparencia para mejorar la gestión pública y, infine, en para mejorar la calidad de los servicios a los ciudadanos. Creo que el, para nosotros, para, desde el Banco, esta iniciativa es importante porque es para la gente. Eh, es eh, una iniciativa que. No solo eh, se, se tiene como preocupación la integridad en la administración pública, pero más fundamentalmente eh, la calidad de los servicios a los ciudadanos, la interacción con los ciudadanos y la participación ciudadana en las políticas públicas para mejorar la calidad de estos servicios. Y, por ende, esta agenda corresponde mucho a la agenda del Banco en apoyo a la reforma del Estado, en apoyo a la gobernabilidad y en apoyo a la transparencia para mejor servicios para los ciudadanos. Y creo que ese es un punto muy importante que esta iniciativa está impulsando, de que la transparencia sirve eh, y sirve para mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos. Y en la región en particular, este es un llamado muy fuerte eh, de una sociedad cada vez más joven, cada vez más conectada y cada vez con más altas expectativas. Y este es el segundo punto, creo que para el banco y para la región. Esta iniciativa también subraya la importancia de las innovaciones en gobierno, de las tecnologías de información como palanca de cambio, como palanca de cambio de nuestras administraciones, de nuestros países, de nuestras maneras de gobernar, pero también palanca de cambio en la relación entre el Estado y el ciudadano. Uh, creo que en una primera fase en la agenda de transparencia se hizo mucho énfasis en el mejorar el acceso a la información o transparentar los datos. Creo que aquí estamos en una segunda generación de reformas de transparencia, que es mejorar la interacción uh, y la rendición de cuentas, digamos, del Estado hacia el ciudadano a través de las tecnologías de información. Y ayer tuvimos una cantidad de innovaciones desde la sociedad uh, de cómo mejorar el gobierno uh, con... Con, um, con innovaciones muy interesantes desde lo local, desde lo ciudadano, desde lo personal. Yo creo que este segundo punto, creo, para el Banco es muy importante seguir uh, focalizando. Y en ese, en ese sentido, también aprovechar la ocasión para, para, para mencionarles una iniciativa que, que desde el Banco hemos lanzado hace un par de meses, que se llama Yo Gobierno. Es una plataforma interactiva desde, uh, desde la web donde, se donde los ciudadanos intercambian sus ideas para soluciones digitales, soluciones a, a, a problemas concretos en uh, el quehacer y en la vida cotidiana de la gente. Uh, y esta es una plataforma que ya tiene más de mil uh, miembros y es una, algo muy, muy interactivo que hemos hecho con el gobierno de, 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 de Uruguay, de Colombia. Eh, y otros eh, de Brasil y otros más. Um, el, um, y, y creo que ahí realmente cuando uno mira los compromisos asumidos por los planes de acción de los países de América Latina, uno realmente le impresiona la, digamos, la, la fuerza de las innovaciones eh, tecnológicas como palanca de cambio. Creo que en las agendas de acción de, de la región en América Latina... Como decía María José, eh, más o, unos 80% de los compromisos asumidos tienen una vertiente sobre eh, el, el apalancamiento de las innovaciones tecnológicas para la integridad administrativa, pero también para la calidad de los servicios. Y ahí eh, la agenda de gobierno abierto eh, es también, me parece, una agenda digital, una agenda de reforma digital del gobierno. Y esto creo que es un tercer punto importante que desde el banco estamos acompañando, tanto en uh, apoyar muchos países de la región en ampliar la conectividad de, la, de banda ancha, como también apalancar esta mayor conectividad con uh, soluciones de gobierno digital. Eh, el, yo, el, el cuarto punto para, y de la de perspectiva del banco que me parece importante subrayar es, es realmente también subrayar que esta es una iniciativa de América Latina, para América Latina y por América Latina, en el sentido que la región es la región más representada en esta iniciativa, somos 15 países de la región. Eh, que son eh, ya formalmente parte del proceso. Eh, es la región, me parece, más representada del mundo en la iniciativa de gobierno abierto. Y, y esto claramente eh, refleja el compromiso de la región en esta agenda y, por ende,. Uh, el, uh, el, uh, el papel del banco en apoyar esta, esta agenda. Y esto lo hacemos de, de varias maneras y estamos muy, muy, muy contentos de ya haber podido acompañar a algunos de ustedes con esta agenda de gobierno abierto. Solo para mencionar unos cuantos que, que me parecen importantes, que hemos apoyado, a, uh, por ejemplo, al gobierno de Colombia en la articulación de la, la, del plan de acción de, 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 de gobierno abierto, pero también a, acabamos de aprobar en septiembre pasado un programa muy importante que va a estar lanzado por el Gobierno de Colombia a finales de año, que se llama Mapa Regalías, que es una plataforma que va a estar en línea para transparentar los recursos financiados por las regalías mineras eh, para el desarrollo de los local. Eh, esto va a ser una innovación importante eh, que de nuevo apalanca las tecnologías de información para no solo mejorar la transparencia del Gobierno, pero mejorar la eficiencia del gasto público y de lo, del Gobierno. Esta, esta herramienta de Mapa Regalías... Uh, también es una, una herramienta importante que con el Gobierno de Colombia hemos estado desarrollando como parte del Plan de Acción de, de, de Gobierno Abierto. También con el Perú, trabajando con el Plan de Acción de, uh, de Gobierno Abierto, la Ley de Acceso a la Información y la Estrategia de Datos Abiertos. Otro ejemplo, también trabajando con El Salvador, apoyando la Ley de Acceso a la Información. Entonces, ahí um, uh, quisiera aprovechar esta oportunidad ocasión para reiterar la disponibilidad del Banco de, de estar con ustedes, acompañándolos. Y en este sentido también eh, compartir con ustedes que ayer hemos firmado un acuerdo de cooperación con, el, eh, el, eh, con el, la iniciativa de Gobierno Abierto, donde el Banco también se compromete a seguir apoyando en la medida de, su, de nuestras posibilidades eh, este proceso. Eh, y nos complace particularmente tener a México, que ahora asume la... Copresidencia de esa importante iniciativa, que nos parece aquí un, un, un hecho muy importante, por, porque sigue reflejando el compromiso de América Latina y el papel clave, motor de América Latina en esta iniciativa, con Brasil, ahora con México, y eh, hemos reiterado al secretario toda nuestra disponibilidad de estar también apoyando en América Latina y el Caribe este proceso. Um, y entonces ayer eh, hemos firmado un acuerdo de cooperación con la iniciativa de gobierno abierto estamos también eh, con el apoyo de eh, en particular de, de algunos eh, gobiernos el, como el gobierno de Noruega estamos fortaleciendo nuestros mecanismos de apoyo a la sociedad civil y a los gobiernos en esto en, esta, en este ámbito donde eh, estaremos esperamos el año, a principios del año que viene estableciendo una facilidad especial de apoyo a gobierno abierto, donde podríamos también eh, movilizar algunos recursos. Y también al final, creo que para concluir, eh, el, los instrumentos del banco que pueden apoyar esta agenda son también los, los instrumentos más clásicos y esto se refleja también en eh, las solicitudes de los propios gobiernos de la región. En uh, solicitar asistencia financiera para implementar sus agendas digitales, sus agendas de gobierno abierto. Uh, le mencionaba el caso de Colombia. También estamos en las últimas fases de, 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 de un, un programa muy importante con el gobierno de Brasil para fortalecer la, la Contraloría General de la Unión, que estaba con nosotros ayer. Y entonces, realmente, aquí, para, solo para concluir, reafirmar y reiterar uh, el, 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 el apoyo. Uh, del Banco Interamericano de Desarrollo a la iniciativa uh, a ustedes uh, y a través de México al trabajo en particular en América Latina. Muchas gracias. Siempre sobre el rol de los multilaterales en esta agenda, agradecería las palabras al señor Alter. Good morning, everybody. I thought that I also have to contribute to the balance in the translation, because otherwise, our translators only have to work in one direction, so I would like to make them also work in the other one, if you bear with me. Um, thank you very much for having us here. Actually, I really have to say thank you very much for having us here, because the OECD is, a, as you all know, an institution that is. Uh, Certainly, ambitious would like to help, but would also like to make sure that we are contributing to this very, very important initiative here that has been launched two years ago, and I have to say, with all admiration for our hosts here, has provided a really exceptional summit for 2013. Let me say just a few things, a few comments on, on, uh, on this event. To be here this morning with you uh, is, I think, a very interesting sign of changing globalization, changing actually in relationships between countries in this world. And I think we should put it there, because if I look at it today, it's the caucus of the Americas north south there's a lot of diversity a very large part is a great diversity in this continent but what we see here today is that the idea of open government has caught on throughout the countries and it was so well presented here by our friends from Mexico the IDB Chile Brazil i'm sure we will hear something similar has caught on in an extremely powerful way open government today is a as yesterday the secretary general of the OECD said is today not just a question of action it's a question of the spirit that governs these actions open government is an ambitious objective that comes with yes technology Yes, with participation, but it comes in particular with the idea that democracy and transparency belong together. We have been working here in the recent past as OECD with a number of countries. Some of them are member countries, like, of course, Mexico, Chile, but we're also working with Colombia, Brazil, Costa Rica, Peru, just to name a few of them. But why is it that this has caught on also with respect to the OECD? I would like to just say the OECD is a bank, but not a bank of money. It's a bank of good practices. <coughs> what works and what doesn't work, I can tell you we have a pretty good understanding, and we hear it every day. From our member countries and from those countries that we work with. Just let me give you a few examples that this is not a question of some know and others don't. Some have the experience and others haven't. Mexico has led the way in many, many ways, sir, when it comes to access to information. I remember times when you were the beacon in the OECD and talking about freedom of information act but not the legislation of course practice how does it work what does it change is the access guaranteed i look at brazil i can tell you when we started working with brazil on integrity supreme audit institutions controller Setting the pace for the rest of the work in the OECD. I have to say, fantastic work, actually. Fantastic work. Or if I look at Chile, we recently had this idea with our Chilean friends to look at reinforcing the role of parliament in terms of transparency about regulatory policies. The first in the OECD. The first time that a country that works with us initiated this type of project. I'm talking about it not because I want to say there are only these selected examples. I would like to make sure that we understand transparency can emerge and good practices can be demonstrated everywhere. This is not a question of how rich you are. How developed you are, where you are in this process of the, or even where you are local geographically. It's a question of where do you want to go and how much serious work you want to invest in becoming more transparent. I just want to add one final point here. You know, today we have realized perhaps more than ever in those. Uh, Last four or five years, the crisis, the economic crisis, strikes everywhere. There are not many places where we didn't feel it. And it's about globalization in the positive sense it helps us, but when it goes wrong, it also hits us. We're in it together. Here is an example where I would say to make sure that we leave this very, very difficult period behind us, transparency, open government will help to reestablish trust. And in the end, I think, at least from those who are working in government, this is a big challenge. How to make sure that people still and again believe in the role of government? as a regulator as a facilitator not as an actor in the sense of being itself a provider of everything but to facilitate the process and that means to be very very close to civil society make sure that participation works and make also sure that that dialogue that we would like to see here that this dialogue Becomes nothing anymore of the exception but the rule. And how to make that happen, I think we should enjoy the journey that we have been initiating here two years ago with the Open Government Partnership. It's a journey where we will have to learn, everybody on his side, governments as much as civil society. But if there's a spirit of learning, I'm sure we in the OECD would like to be part of it. very much uh, like to thank you for having us here this morning. and um, i can tell you, we're already looking forward to work with the indonesians and the mexicans for the next few years on their presidency, on their issues, on their challenges. and we will be there. we will be there as we always would like to be supportive of everybody who looks to good governance and transparency. Thank you very much. Uno de los retos que plantea la agenda de gobierno abierto es precisamente cómo interactuamos de manera más efectiva, gobierno, sociedad civil, y creo que a esa interacción nos sumamos los organismos internacionales. Y esperamos que en los diálogos futuros también el sector privado, como se mencionaba ayer. Para hablarnos un poco de cómo interactuar de manera más efectiva gobiernos y sociedad civil, hemos invitado al señor Wagner Disney que nos comparta la experiencia desde Brasil. Gracias. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar acá. Uh, dicen que cuando se habla portuñol es un español muy, ma muy mal hablado y tampoco es portugués. ¿no? Uh, creio que é as melhores seguirem em português. E acredito fortemente que o governo aberto é um, um conjunto de planos, de ações, é um conjunto de ações. Acredito que também governo aberto é um espírito. Mas tenho muitas dúvidas acerca de governo aberto ser, de fato, uma parceria. E uh, eu tenho muitas questões acerca desse tema partnership. Como sociedade civil, tenho muito mais perguntas para se fazer do que uma contribuição a este painel de sugestões e práticas. E espero que as minhas perguntas possam ser respondidas pela audiência. As minhas perguntas, elas se referem a quatro tópicos: ao modelo de governança da OGP, Open Government Partnership, ao modelo de financiamento do, gov do governo aberto e, da, e do modelo de governança, acerca das iniciativas de dados abertos e também acerca do processo de avaliação. Quando tratamos do modelo de governança, eu tenho claramente no meu cenário de visão o modelo de governança da internet brasileira que é o modelo multi-stakeholder, onde o governo não tem a maioria, a sociedade civil tem a maioria dos assentos nesse comitê de governança da internet. É e não existe financiamento governamental para esse modelo de governança e os membros da sociedade civil são eleitas são eleitos por voto pela própria sociedade civil e quando eu tenho esse modelo em mente eu me pergunto né, se no modelo que nós estamos construindo na parceria para governo aberto se nós estamos de fato construindo uma parceria entre os diferentes atores e se nós temos efetivamente um modelo de governança. E não falo de um modelo de governança, da Open Government Partnership, do ponto de vista global. Mas eu falo em cada país. Como nós estamos olhando, tratando, cuidando e encorajando os modelos de governança locais. O que eu tenho visto né, é que os modelos de governança no nível local não são, não refletem efetivamente uma parceria. E não reflete uma parceria porque, em primeiro lugar, o que nós temos são efetivamente líderes. Champions que abraçaram a ideia de governo aberto. Não tem governo aberto como uma política pública claramente definida, como uma política pública de Estado. E, segundo, porque há de fato uma grande assimetria de poder, de capacidade institucional e uma simetria de recursos entre os diferentes atores do que deveria ser uma parceria. Essa é a minha primeira pergunta: como nós podemos superar essa assimetria de poder, recursos e capacidade institucional com atores tão diferentes? Não existe parceria quando os atores são muito distintos na sua capacidade de poder e de recursos. Há que pensar fortemente no modelo de financiamento para o modelo de governança. Meu segundo foco em oito minutos é sobre as iniciativas de dados abertos. Dados abertos é uma ferramenta extremamente poderosa para colocar governo aberto num patamar muito mais alto, muito mais sofisticado e de empoderamento dos diversos atores. No entanto, essa semana eu consegui mapear. Seis diferentes iniciativas globais de dados abertos. A primeira delas, Global Open Data Initiative. E conectado com Global Open Data Initiative, nós temos o OGP Open Data Working Group como uma Global Initiative. Outra iniciativa, Open Data Partnership for Development, também global initiative. Uma terceira, uma quarta iniciativa de ODI, The Open Data Initiative, aqui no Reino Unido, que também agora tem uma perspectiva global com diferentes nodos em diferentes países. Uma outra iniciativa global é uma iniciativa do W3C, que é a Data on the Web Best Practices Working Group. Uma outra iniciativa para as Américas que está sendo formulada é a iniciativa do idrc, Open Data for Americas. E esta semana me parece que está uh, aprovado o comitê de Open Data para o Ilac Commission das Nações Unidas são muitas iniciativas minha minha pergunta ou minhas perguntas acerca disso isso é bom isso significa que estamos agora com uma agenda política e prática de dados abertos de fato. Segunda pergunta acerca disso: essas iniciativas elas estão conectadas, elas estão sincronizadas ou elas estão se sobrepondo? Existem overlap nessas iniciativas? Existem duplicação de recursos sendo utilizado para as mesmas atividades? Outra pergunta acerca das iniciativas de dados abertos. Como que elas vão impactar as Américas, sabendo-se que elas são iniciativas globais? Elas são iniciativas bottom-up? Ou teremos novamente aquele movimento da década de 80 das agendas de cooperação internacional do norte para o sul? trabalhar com iniciativas de open data significa inovação disruptiva, sustentabilidade e escalabilidade. Os resultados que temos visto hoje dos dados abertos são iniciativas que produzidas por intermediários que quase nunca Atendem às iniciativas dos cidadãos. São iniciativas tão voláteis que desaparecem, they vanished, muito rapidamente. Fiz um, um, um estudo muito empírico, recente, sobre hackathons e os produtos gerados nos hackathons nos últimos três anos. 90% dos, apl dos aplicativos gerados em hackathons não se encontram mais. E para concluir, meu, minhas últimas perguntas é acerca do processo de avaliação. O que estamos avaliando na parceria de governo aberto? A primeira pergunta é o que, que é importante medir para o futuro? medir o plano de ação dos governos ou medir os impactos de ser governo aberto na sociedade. O que me parece que até o momento nós estamos fazendo é com alguma dificuldade medir os planos de ação dos governos. Não estamos medindo os impactos de ser governo aberto. Vale a pena ser governo aberto? como nós vamos medir os produtos, os resultados e os impactos de ser governo aberto? Que metodologia? O que faz sentido ser medido? E finalmente, como que dados abertos podem contribuir fortemente para o processo de avaliação? da parceria para o governo aberto. Estamos falando muito de dados abertos para os governos e para a sociedade civil, mas não estamos falando de dados abertos para dentro da de nossa própria casa, que é a ODIP. Estas são as minhas perguntas. Gracias. Como bien nos recordaba al inicio de esta mañana el señor secretario Olivas, gobierno abierta es un compromiso compartido. Así que más que o sin menoscabo de las preguntas que puedan haber para los señores que nos acompañan en la mesa, los invitamos a un diálogo. Sin antes tomarme la libertad o abusar de mi papel como moderadora para aprovechar la presencia del señor Claudio Alvarado, subsecretario de la Presidencia de Chile, que si lo tiene a bien nos gustaría que nos compartiera eh, la visión y cómo ve Chile esta agenda. Gracias. Y después el piso abierto para sus comentarios. Muy buenos días. En primer lugar quiero agradecer la consideración de poder expresar algunas ideas relativas a este tema de gobierno abierto. Y quizás señalar que... Este es un tema que apunta directamente a la calidad y a la profundización de nuestra democracia. Los gobiernos llegan al poder a través de un intenso proceso de participación ciudadana. Por lo tanto, una vez elegidos, lo que hay que hacer es retribuir esa confianza ciudadana, transparentando las acciones de ese gobierno. Y esa ha sido la filosofía o el principio que nos ha motivado como país a participar en esta agenda de gobierno abierto a partir del año 2011. Y lo, la consideramos en un contexto de modernización del Estado. Consideramos que tenemos que tener siempre presente que el Estado debe estar en un 100% al servicio de las personas, facilitar el acceso a la transparencia, a la información y, por supuesto, hacer cada día. abrir más las posibilidades de participación eh, ciudadana. Nosotros eh, hemos presentado nuestro plan de acción 2012-2013 con un sentido de participación en donde estén presentes eh, los organismos públicos, eh, 20, alrededor de 20 ministerios, donde han participado también organismos públicos autónomos, como el Consejo para la Transparencia de Chile, la Contraloría General de la República, que estos dos organismos son uno que. Fiscaliza que se cumpla la ley de transparencia y el otro fiscaliza el buen uso de los recursos públicos de las acciones eh, del Gobierno. Y de esta forma hemos querido, en conjunto con la sociedad civil, construir este plan de acción y construirlo de una manera tal en que las regiones de nuestro país también se sientan parte de la misma. Un plan no puede ser algo autoimpuesto y no puede ser una simple acción declarativa. Un plan tiene que considerar la opinión de la ciudadanía y tiene que traducirse en acciones y compromisos concretos. Por esa razón, nosotros hemos presentado para 2013-2014 87 compromisos en conjunto también con la participación del Parlamento de Chile con el propósito de que esas iniciativas sean cuantificables, medibles, acciones concretas y con actores responsables para poder, ¿no es cierto?, exigir después. Eh, el buen funcionamiento de este plan. Muchas gracias. Bueno, queda abierto eh, el piso para comentarios, preguntas eh, a las que ya nos hacía el señor Dinis. Hay dos que hemos leído o escuchado eh, en estos tres días a los que sumamos la jornada de, de sociedad civil. Y que tiene que ver con el reto de cómo concretar los compromisos en los planes de acciones de tal manera que tengamos un efectivo impacto en la ciudadanía eh, y en la satisfacción que estos reportan sobre el quehacer gubernamental. Y segundo, en cómo concretamos y damos a entender de manera más precisa que es gobierno abierto. No es gobierno electrónico, no es solo transparencia. No es solo rendición de cuenta, es gobernabilidad y mejora de servicios. Sin más, le agradecería a las colegas del PIS. Gracias. Muy buenos días. Yo soy Reinaldo Castro Melgarejo. Este, como decía, soy un investigador independiente. Mi formación profesional es economista egresado de la UNAM. Siempre tuve la motivación de ver por el desarrollo regional. Y de acuerdo con mi experiencia en la investigación, bueno, aterricé eh, tratando de impulsar el desarrollo municipal. Yo tengo una propuesta. Yo soy autor de una iniciativa ciudadana en México. Actualmente tenemos la posibilidad, de acuerdo con la última reforma política, de presentar como ciudadanos iniciativas de reforma a nuestras leyes o nuestra constitución, si eso implica generar mejores condiciones de vida. En ese contexto yo soy autor de una iniciativa ciudadana para reformar el artículo 115 constitucional, que es el artículo que rige la vía de los municipios. Y la propuesta es muy concreta, es crear los consejos ciudadanos de concertación municipal, en los cuales deberá ser presidido por la autoridad municipal por ser constitucionalmente electo. Y participen representantes del gobierno federal, del gobierno estatal y de la sociedad civil. ¿Con qué propósito? Inicialmente es que en cada sesión primera de cada año, ese Consejo Ciudadano de Concertación se ha informado por las autoridades de cuánto destina el gobierno federal cuánto el gobierno estatal y cuánto el gobierno municipal para impulsar ese municipio. Esto es un proceso que iniciaría hacia una sinergia social, no sería por arte de una varita mágica, pero a partir de ese proceso de identificación del origen de los recursos entraría una siguiente etapa, este consejo ciudadano de concertación municipal que permitiría deliberar las prioridades locales que en su momento van a, a consolidar esa aspiración de la población para vivir mejor. Y a partir de eso, ese proceso se convierte en un proceso que yo decía preventivo de combatir la corrupción. Y aquí es la fórmula que yo ayer expresaba ante el señor ministro, al primer ministro, que es la transparencia en el origen y destino de los recursos públicos y el combate preventivo de la corrupción que nos va a ayudar a generar certidumbre, por una parte, y lo digo con mucho respeto, necesitamos que las organizaciones no gubernamentales tengan una apertura generosa a escuchar otras opciones, porque hay una resistencia natural a lo que otras personas propongan, no pasa, o se evita que suceda, que tenga ese eco que necesita tener. Y yo me congratulo de haber escuchado ayer al primer ministro que acepta con simpatía una propuesta de esta naturaleza lo dejo abierto sé que el tiempo es muy valioso para todos estoy dispuesto a conversar con quien más se interese en estos temas o con mucho gusto poderlo debatir muchas gracias gracias el colega de Twitter uh, my name is Punell Roberts from the Republic of Trinidad and Tobago um representing here uh, today Um, Trinidad and Tobago is the uh, only English speaking Caribbean, country in the Caribbean that's currently signed up with the OGP. Um, I was happy to hear the representative from the IDB um, speaking about their support um, to such countries. Um, though mention was made about um, for and by Latin America, but we do hope that the countries of CARICOM. Of which we are currently the only member on OGP today, um, are also in line for um, support um, by the IDB. Um, currently, we have started our action plan development, um, which is 50% completed. Um, we are moving towards hopefully 2014 uh, to complete such. We have an INTERMINISTERIAL committee that has been formed with a few of our government ministers. I'm currently, as a steering committee, and there is a technical advisory committee, a TAC committee, that forms an advisory group. And we are currently on our way, at least have our action plan very much developed. Um, I would like to hear from the IDB representative um, what are the probably future plans for um, probably the English speaking Caribbean? And as we speak, we do have an in current engagement with IDB. There are about 33 IT-based projects um, with Trinidad and Tobago and the IDB that we are currently um, working through. And so we do have that uh, historical partnership working with you. Um, we are happy to be part of the, the OGP and here today with my uh, colleague, uh, Ms Gayadin. E então, gostaríamos de ouvir mais, especialmente o IABN. Obrigado. Obrigado. Aqui, por favor, na esquerda esquerda. Obrigado. Bom dia a todos e todas. É um prazer poder falar no âmbito internacional em português. E português do Brasil, mais especialmente. Realmente é um prazer enorme. Acho que é por isso que eu estou falando aqui hoje. É uma brincadeira, mas é, eu queria só falar um pouco. Eu sou Yara Pietrikovski, eu trabalho, sou co-diretora do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, organização baseada em Brasília e parte do Steering Committee é, é, desde o início dessa jornada é, do OGP. E tem sido uma experiência extremamente rica, não só de entendimento do qual é o papel da sociedade civil no âmbito do Steering Committee, como também é, o que significa essa relação entre steering committee e uh, o âmbito regional e nacional, que esse é exato um tema que muito importante eh, para aqueles representantes da sociedade civil que estão no steering committee e é um tema que eu acredito ser em, em fundamental, eh, aprofundado nos âmbitos regionais e nacionais eh, da, da, do processo da, do governo aberto. Eh, eu queria... É, basicamente, é, comentar sobre é, o meu companheiro Wagner, que eu acho que ele fez uma, uma, uma colocação extremamente rica e que toca nos pontos mais é, é, cruciais em relação à possibilidade de sucesso efetivo de uma iniciativa como o governo aberto ou não. E aí eu queria simplesmente é, é, reforçar o aspecto. Da, da governança, que eu acho que, do ponto de vista. tem dois, duas questões que estão colocadas. Uma é a questão digital, é a questão de é, 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 empoderamento é, da sociedade civil, dos processos dos governos para realizar, informar, circular, comunicar e criar mecanismos de empoderamento da sociedade civil. O outro lado é o tema é, da paridade de poder. Nos processos de decisão. Esse é um elemento que é, pode fazer toda a diferença e pode mudar, de fato, a cultura de governança dos nossos países. Eu acho que o, o, o OGP é uma oportunidade que seja microcósmica de exercitar o que significa essa nova cidadania. Porque eu acho que cidadania significa sociedade civil e governo. Somos todos cidadãos e cidadãs. Né? mas que tipo de país e modelos de desenvolvimento queremos para os nossos países que vão resolver os conflitos e as crises é, tão eminentes e profundas que estamos vivendo nesse atual momento na, na nossa história. Então, eu queria só reforçar que eu acho que é, é crucial que o tema da governança seja encarado com muita seriedade por parte dos governos se querem, de fato, hacer la diferencia en un proceso como GP. Gracias. Muchas gracias. Eh, me indican que tenemos que terminar a las nueve y cuarto, así que podríamos tomar dos comentarios más, eh, ella y aquí adelante la señora de, de Chaluco. Eh, y después procuraría un minuto a cada uno de los miembros de la mesa y con eso concluimos. Gracias. Buenos días, Luisa Ortiz, eh, Sociedad Civil. Quería preguntarle al delegado de Brasil si nos puede aclarar con precisión científica, con S mayúscula, no, quiero saber eh, el dato del 90% de los productos generados en jacatones que no tienen validez después de tantos meses o tiempo después. Me encantaría saber de qué jacatones se refiere, si fueron solamente en Brasil y si tiene algún ejemplo específico de algo que le hubiera gustado que perdurara en el tiempo. Gracias. Gracias. Eh, la señora, eh, tomaríamos el último comentario de la señora de la Bufanda María. Gracias. gracias. Buenos días. Mi nombre es Aurora Cubías, soy la subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción de El Salvador. Ah, Estamos presentando nuestro plan también de gobierno abierto en este, en este nuevo periodo. Una consulta que viene desde diciembre del 2012 y que finalizó junto con su evaluación hasta septiembre del 2013, justo para presentarlo acá. Ayer, en la sesión también que hubo con, sobre cómo se hacen los planes de acción, comentaba que nosotros, como Estado, y cuando digo Estado a veces no se comprende, creo que entienden solo las instituciones, y hablo de todos, debemos saber compaginar todos los compromisos que asumimos. Estoy de acuerdo con la posición de Brasil en que hay demasiadas iniciativas, están dispersas y en todas se nos exige el mismo nivel de cumplimiento, 100%. Eh, y estamos de acuerdo, es decir, son cosas necesarias, son cosas que hay que hacer. El camino ha sido difícil y necesitamos avanzar en la gobernanza, pero sí creo que es necesario también repensarlo un poco porque tenemos que cumplir. Con todos esos compromisos, aparte de todas estas iniciativas, tenemos convenciones internacionales contra la corrupción, tenemos acuerdos propios en la región uh -huh. y entonces deberíamos como sentarnos en algún momento para repensar cómo cada una de estas cosas se ajustan y así podríamos articularnos mejor y obtener mejores resultados, sino también los resultados van a ser dispersos y de corto plazo. Muchas gracias un minuto a cada uno de los miembros de la mesa para hacer una reflexión final procurando responder los comentarios señor Oliva pues muchas gracias creo que de esta, de esta reunión queda muy claro establecido que los programas de gobierno abierto pues es, eh, son acuerdos que se logran con la sociedad civil, y que además la información que se obtiene de estos acuerdos pues debe tener la calidad suficiente y además debe ser eh, información que sea útil a la ciudadanía. No nada más cumplir un programa y tener ahí la información disponible, sino que esta, esta pueda ser utilizada por la sociedad para, para mejorar finalmente su relación con el gobierno, mejorar su calidad de vida. Yo quisiera referirme, por el tiempo que tenemos, a la al comentario que se hacía por parte de mi compatriota respecto a la reforma al artículo 115 constitucional. Creo que, creo que suena, suena bien la propuesta, pero como en todos, casos, en todos los casos donde se propone una reforma de carácter constitucional o de carácter legal pues se debe tomar en cuenta si esta va a ser efectiva o si se va a convertir solo en letra muerta porque eh, el presupuesto del estado federal mexicano no está organizado por municipios ese es el principal problema que yo veo. El presupuesto mexicano está por ramos y por dependencias y entidades controladas. Entonces, cada una de las secretarías de Estado, cada una de las entidades, pues tiene sus presupuestos eh, agregados y de ahí va a cada municipio del país. Y en México, pues contamos con un número muy importante de municipios. Eh, son miles de municipios, tan solo la cobertura en Oaxaca que es el que tiene el mayor número de municipios, nos obligaría a gastar viáticos importantes para tener estas reuniones. Entonces, creo que valdría la pena eh, analizar si tenemos la información para poderla otorgar y, en segundo lugar, también si, si es necesario la reforma a nivel constitucional, o la reforma puede ser a nivel legal, en el ámbito estatal y del Distrito Federal y en el ámbito también federal y tal vez solamente en el presupuesto de egresos de la Federación que aprueba la Cámara de Diputados. Pero creo que es una propuesta eh, que tiene eh, una bienvenida importante por parte de nosotros y que tendrá que profundizarse y platicarse con los compañeros del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias. thank uh, you, mr. santiso. one minute. yeah, also to, uh, to, uh, for the benefit of time to go, so straight to some of the questions and and uh, uh, our friend from trinidad and tobago. also, we fully agree that ogp is also very relevant and important for the caribbean, and uh, we would be uh, we would encourage all the countries in the Caribbean to follow the example of Trinidad and also engage in not only the OGP initiative but actually its commitments and action plan. We have not. Uh, we are not. We would be also happy to, uh, to support directly that process. We do that already indirectly through, for example, the support of. Uh, uh, Trinidad's accessions to EITI and transparency in the extractive industries, uh, and work also in terms of the digital agenda of the government of, of, of Trinidad. But um, I think that's, uh, that would be also important to enlarge these discussions beyond Trinidad to the Caribbean, uh, and with, uh, with our partners in, uh, uh, in the government of Mexico, we we'll would be also happy to help in that outreach in the, in the other countries in the Caribbean, uh, including uh, a few. I would like also to abuse just my half minute left, <laughs> just also to, uh, to mention one thing that is also taking the advantage of having Chile here, but I think a lot of uh, discussions have been this morning around restoring trust in government uh, and the need to show results uh, and I think one of the discussions that we're, that we have had was not only to be transparent about what we do but also being transparent about what we achieve uh, and, uh, and, and Here the experience of Chile in and in particular its delivery unit. The uh, la unidad de cumplimiento de las metas de gobierno is very important uh, it 's very important example also to be transparent about the delivery of results of governments and the delivering com uh, on the commitments so I think there needs to be also a discussion about uh, open results or resultados uh, abiertos to show uh, that uh, to show the results that are delivered by the administrations and governments to the people and uh, the Example of Chile is being uh, something that we've been discussing in uh, Santiago recently, and, the, um, uh, and uh, there's a lot of interest in other countries in, in the region, including in uh, the Caribbean, like from, including in the Bahamas, uh, about this experience, about open results and delivery uh, capabilities and delivery units. Thank you. Thank you. Mr. Rod Alter, one minute, please. Thank you very much. I would simply underline what Carlos was just saying. Results matter, but let's not pretend as if we haven't thought about this uh, before. I think there is a little work to be done jointly to ensure that we agree on what makes good measurement, but there are many, many, many ideas available. Just take them and run with it. Second, I would say open government is not an issue of the central government only. It had to be everywhere. And in some countries, I would even say the levels of government that exist need to commit in the same way. Because in the end, policies happen where people live. Everything in the end is local. So I would very much agree with focusing as much as possible on the local level. And thirdly, if I may say, let's not start too early to think about unifying initiatives and make them all sort of converge. The richness of the Open Government Initiative, I think, is this journey that I would like to say let's start it broadly. Let's really exploit the richness of the ideas of participants in the initiative duplication is something that may certainly occur sometime but for the time being i think it is also a contribution of this initiative to mobilize so much energy and so much commitment so there is a balance to take and i hope that over time, this gets a little more structured. but for the time being, we we'll also have to learn a lot, to learn from different parts of the place. thank you. thank you. Y finalmente, el señor diniz. bueno, a mí me cabe contestar una pregunta muy específicamente acerca de la precisión científica. Uh, Bueno, por supuesto que não há precisão científica em me dados porque uma não se trata de uma investigação não, na coleção de dados que a, a. a. não se embasou na em na teoria e tão pouco uma metodologia de coleção de dados um, um trabalho muito sencillo que é que foi eh, um, uh, uh, coletar dados de alguns ra em brasil e o uh, também, Racatons de Desarrollando a América Latina, que é um concurso importante e que involucra né, muitos países. Agora, este ano, 10 países simultaneamente. E também um concurso muito importante, que está é um dos primeiros concursos de Racatons, que né, se chama uh, Apps for Democracy nos Estados Unidos. Bom, bueno, eu trabalhei com estes concursos. Três dados, e, e, e nesses três dados, então, eu encontrei este este número. Por certo que não é uma investigação científica, mas podemos seguir falando e compartilhar informação. Mas é uma ideia que podemos seguir adelante a fazer uma investigação mais científica acerca disso. É interessante. É uma proposta muito interessante. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Um anúncio que me piden os organizadores antes de que nos retiramos: de informarles que. La meeting o la reunión lateral eh, sobre América Latina organizada por la OSD va a tomar lugar hoy de una a tres de la tarde en Rutherford Room en el cuarto piso. Muchas gracias, muchas gracias a los de la mesa. Yeah. Ladies and gentlemen, could I ask you to please leave the room as soon as possible as we need to move on to the next session? So, ladies and gentlemen, if I could ask if you could please leave the room as quickly as possible, we'd really appreciate it. Thank you.